Buenos días. Buenos días. Señor Parruluco, debemos intensificar las leyes sobre el bloqueo capital extranjero y enfatizarnos en la beneficiación del país. Señor Balmaceda, como presidente del Congreso Nacional, le voy a pedir que me baje el énfasis de su voz. La nacionalización del salitre es un tema importante para mí y mi gobierno, y para las futuras generaciones que estarán aquí. Bájeme el énfasis. Señor Balmaceda, debemos ver y asegurar nuestras inversiones en los extranjeros y en nuestro país. Así que, como presidente, le va a pedir que se vaya de aquí y se retire. Señor Parruluco, esto no se quedará así. Yo lucharé hasta el modo no para las futuras generaciones de este país y acabaré con su retraso para el país. Señor presidente, nuestro Congreso es una columna derecha y concreta, y usted está descarriando nuestra columna. Sí, así que no nos amenace con armas, porque si nos amenaza con armas, nosotros también podemos jugar ese juego. Deseo que sus futuras generaciones vean lo que usted está decidiendo. El gobierno de Chile estará en las manos de la honorable Junta de Gobierno, que constituyéndose hoy, 7 de enero de 1891, aquí en la heroica ciudad de Iquique, comienza un enfrentamiento a mano armada, apoyada por las tropas leales por los congresistas. Serán comandadas por el capitán de navío, Jorge Montt, para lograr un derrocamiento del gobierno inconstitucional y la dictadura del señor Balmaceda. He dicho, Ramón Parruluco, presidente de la Cámara de Diputados. Y por cierto, no es nuestra voluntad iniciar una guerra que conmoverá las paces de nuestro país. Ha sido por la terqueza del señor Balmaceda, la soberbia y la arrogancia de un dictador que no ha llevado a esto. Waldo Silva, vicepresidente de la Cámara de Diputados. De guerra. Chile es un país que clama por fuerza y libertad. He dicho, Jorge Montt, capitán de navío de la heroica escuadra chilena.